Gracias, René. Estamos ahí en Primera de Juan 4. Ya están ahí en Primera de Juan 4. Y estamos en, y nos vamos a enfocar en el versículo 1. Vamos ahí a Primera de Juan 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, de cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Y vamos a agregar ahí el versículo 4, nada más porque es un versículo poderoso. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el título del sermón esta noche o esta tarde es Los escogidos de Dios probados en la batalla y la verdad. Entonces, ¿por qué escoger un título así? Porque una de las cosas que uno se da cuenta poco a poco creciendo en el cristianismo, y una de las cosas que yo he visto es de que desafortunadamente hay que probar todos esos espíritus, y hay que probarlos constantemente, hasta esos individuos que uno piensa que son cristianos como nosotros, o que son amigos, o que son soldados en la fe y que están en la batalla, nos pueden decepcionar, nos pueden quedar mal, pero nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, en lo que dice, y a veces es mejor ver bien y estudiar bien y probar los espíritus para saber con quiénes son los que vamos a estar en la batalla. Y en la verdad, y la otra cosa es porque con la batalla de la historia o la batalla de alguien y con su firmeza en la verdad, entonces nosotros podemos probar esos espíritus. Entonces el propósito de hoy es para animarlos cómo es o cómo escoger a los individuos con los que vamos a ir a estar en la batalla y con los que vamos a estar en la verdad. O sea, hay muchos hermanos en Cristo que son salvos, pero no están en la batalla. Y con ellos no debemos de gastar el tiempo. Y la otra cosa es cómo nosotros también armarnos mentalmente y espiritualmente para que cuando alguien pruebe nuestro espíritu, todo lo que van a encontrar es una batalla, una vida de batallas, como Pablo que dijo que lo habían golpeado y lo habían apedreado. Y también un individuo que está totalmente vendido a la búsqueda y a la claridad de la verdad. Entonces, o sea, todos aquellos que creen en la palabra de Dios y viven una vida recta de acuerdo a su palabra, son probados en la batalla. O sea, si uno es salvo en Cristo, ya tiene el marco, ya tiene el blanco en su espalda, porque el diablo ya no lo tiene en su equipo. Entonces, inmediatamente después de que alguien acepta a Cristo, ya tiene ese blanco. Y la batalla, o sea, los ataques nunca vienen directamente. Hay ataques directos, sí existen, y sí, pero el diablo también ataca, y los enemigos de Cristo atacan de otras maneras. A veces indirectamente, a veces en escondidas, a veces en esquemas. Entonces hay que estar preparados, pero lo que sí es cierto es de que si uno es salvo y luego empieza a caminar en su espíritu en Cristo, va a tener una experiencia de batallas. Y luego lo otro que hay que tener confianza es de que no importa lo que pase en este mundo, no importa cuántas agendas o cuántos planes del diablo el mundo siga ejecutando en función de los homosexuales o en función de los morales o en función de la palabra de Dios o del mensaje del evangelio o de la salvación por hechos. No importa, siempre hay un grupo escogido peculiar. O sea, siempre hay elegidos que son por gracia y no por raza. O sea, Dios no ve la raza de un hombre, ve el corazón del hombre. Entonces, hay que tener ese tipo de estudio y hay que tener ese tipo de arma en parte de nuestro ataque, porque no nada más es la batalla espiritual contra el enemigo, pero también a veces pensamos que los que están con nosotros en la batalla son amigos y en realidad son los enemigos. Entonces, primera, ustedes ahí están en Primera de Juan 4, quédense ahí en Primera de Juan, pero les voy a leer primero
Primera de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces somos elegidos, somos peculiares, somos separados. Y uno, les voy a dar varios puntos de cómo saber quiénes son los escogidos, o sea, quiénes son los que realmente tienen la batalla, la verdad, la persecución, la tribulación de la vida. Lo primero que hay que ver es, cuando nosotros estamos hablando con alguien, a veces pueden fingir esa carrera de la batalla. Hay muchos falsos profetas que piensan que ellos son atribulados o perseguidos, pero la Biblia nos dice específicamente qué es o nos define una persecución, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo muy fácil que no es una cristianidad falsa, sino un ejemplo claro hoy en día de un ataque, o sea, de un grupo perseguido falsamente, es los homosexuales, los sodomitas, ¿verdad? Ellos son un grupo de individuos que se han victimizado, o sea, venden la idea al mundo de que ellos son las víctimas del mundo, de los ataques del mundo, que no los entendemos, que no sabemos que nacen así, pero la realidad es que eso no es cierto. O sea, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vemos de que esa batalla es una batalla falsa. Nosotros vamos a ver entonces qué es lo que un hermano en Cristo cree para poder ser probado en la batalla y en la verdad. Lo primero que vemos es ahí en 1 Juan 4:15, y sabes que, bueno, vamos al versículo porque ya están ahí. La palabra dice, el primer punto es un mensaje claro del Evangelio. O sea, el punto más fácil de cualquier individuo, aunque no estén en la batalla, si yo le pregunto a alguien si están 100% seguros que van a ir al cielo hoy y dicen que sí, y pueden después de eso contestar las preguntas como nunca van a perder la salvación, una vez salvos. O sea, el mensaje siempre debe de ser claro. A lo mejor no me van no se van a memorizar los versículos o no me los van a redactar letra por letra, pero si alguien, cuando yo recién acepté a Cristo y no sabía todo lo que sé hoy, yo podía decir que yo sabía que iba al cielo porque Cristo murió por mis pecados y yo pongo mi fe en Él. Es un mensaje claro del Evangelio. Vemos ahí en 1 Juan 4:15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y vemos los primeros cuatro versículos otra vez. Dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Entonces ahí está, o sea, está apoyando mi punto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y uno dice, pues mucha gente cree en Jesucristo, sí, pero no creen que Jesucristo ha venido en carne. O sea, que Dios se manifestó en la carne. Muchos piensan que es un profeta, o un ser creado, o alguien, un individuo en historia importante como lo fue cualquier individuo o protagonista importante de la historia. Pero no es cierto, es el individuo más importante porque es Dios en la carne. Es sin principio y sin fin, es Dios eterno, es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una de las tres personas de la Trinidad, que se manifestó en la carne, le dio gozo morir en la cruz por nosotros, el Padre le dio gozo mandarlo a la cruz por nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir la eternidad si ponemos nuestra confianza en Cristo. Entonces, un mensaje claro del Evangelio es importante. Volteen sus Biblias a Juan 14, les voy a dar un momento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 14, vamos a estar ahí en el versículo 1, Juan 14, versículo 1, y la Biblia nos dice ahí en Juan 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere
Y si me fuere y os prepare, y os prepare, preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y en versículo 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros vemos, y es un versículo que usamos bastante cuando estamos ganando almas, pero si realmente lo disectamos, o sea, Él es el camino. Si alguien nos enseña otro camino, entonces no están probados, o sea, podemos probar ese espíritu que es falso. Pero a veces, los espíritus nos dicen que ese es el camino. Pero luego, vemos la otra parte, la verdad. Entonces podemos ver que dicen, es que es el camino, pero luego cuando uno trata de aclarar una verdad dogmática de la Biblia, por ejemplo, los adventistas del séptimo día dicen que Jesucristo es el camino, que la fe, digo, que la salvación es por fe y por gracia, que no es por obras. Pero luego creen en una doctrina de una del juzgamento, una investigación de juzgamento. Y dice que empezó en los 1840 más o menos. Obviamente voy a hacer un sermón sobre los adventistas, pero ahorita además las fechas son más o menos en los 1830 a 40. Y realmente lo que pasó es de que los adventistas pensaban que Jesucristo iba a regresar. Se equivocaron dos veces, porque obviamente, y se hubieran equivocado hasta hoy en día, cambiaron la doctrina y dijeron, no, nos equivocamos, no es que Cristo iba a regresar, sino que iba a entrar a la mano derecha de del trono, a la mano derecha de Dios, que no es cierto, porque la Biblia nos enseña que Él ascendió a la mano derecha del Padre, y luego que empezó la investigación del juzgamiento, o sea, que nos va a empezar a juzgar. Desde ese momento, Jesucristo está como un abogado administrativo juzgando al mundo, y que cuando termine de juzgar el mundo, entonces regresa Jesucristo. Y eso no es la verdad, porque si realmente sería esa la verdad, tendría que ser, entonces es por gracia, pero ellos dicen que Jesús es como nuestro abogado, que va a dar el caso en frente del Padre y dar la razón por la cual deberíamos entrar al cielo. Entonces no es por Jesucristo, no es por el trabajo que hizo en la cruz, sino es por nuestras obras otra vez, ¿verdad? Jesucristo entonces es un abogado sobreglorificado que está, que lo están preparando para fracasar. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que si Jesús realmente tuviera ese papel de abogado, Él fallaría, porque llega al Padre y le dice, René debe de entrar al cielo por esto, esto y esto y esto, pero Dios el Padre diría, no es cierto, porque pecó, y además rompiendo una ley, rompes todas. Entonces, aunque dicen que el camino es correcto, la verdad es falsa. O sea, Jesús pagó nuestros pecados para que cuando lleguemos al Padre y el Padre diga, ¿por qué es que vas a entrar al cielo? Es porque estamos cubiertos en la sangre de Jesucristo, en la sangre purificada que nos limpió nuestros pecados. Y luego vamos la tercera parte, dice, y la vida, o sea, vida eterna. Otra vez, no es un sermón contra los adventistas, pero ¿sabes qué? Para no enfocarme en los adventistas, podemos tener otra doctrina falsa. Los metodistas tienen una doctrina que piensan que los muertos están durmiendo. O sea, que el alma está durmiente y que no van a ser juzgados hasta que Dios regrese y nos despierte a todos. Pero entonces sería falso, porque la Biblia nos dice que al aceptar a Jesucristo nos da vida eterna, hablando del Espíritu. Entonces cuando nosotros morimos, cuando nosotros llegamos a fallecer en la carne, inmediatamente estamos en el cielo con Jesucristo por todo. Entonces, aunque nos digan que el camino está bien y aunque parece que sea la verdad, si la vida no la tenemos eterna, luego es falso, entonces no hay verdad, entonces no es el camino. Es bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. No nada más el camino, no nada más la verdad, no nada más la vida, sino los tres.
y nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es muy importante cuando estamos tratando de probar esos espíritus, como vimos en 1 Juan 4:1. Si volteamos a Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, en Hechos 4, nomás es un capítulo después, en Hechos 4, versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación. Y en ninguno otro hay salvación. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y un punto aparte, además, aquí en el versículo 13, yo me acuerdo cuando crecí en una iglesia falsa, siempre hacían énfasis de que Jesús se juntó con gente ignorante y con gente no aprendida, y usaban este versículo. Pero si realmente vemos este versículo en su contexto, ¿quiénes son los que hablan así de los cristianos? Los que fueron a una universidad, y yo soy licenciado en doctrinas, y tengo mi posgrado, y tengo mi doctorado. Entonces, cuando una persona tiene mucha educación, pero no tiene nada de conocimiento, lo que hacen es que ven a alguien como a mí, o como los hermanos en Cristo, y dicen, y los vimos que eran hombres sin letras e ignorantes, y se maravillaban. No es que eran sin letras y ignorantes, o sea, en los ojos de Cristo. Ellos conocían la palabra. No es posible que sean individuos mensos o que no tenían buen conocimiento de la palabra. Así es como los percibían. ¿Sí me explico? O sea, Pablo conocía la palabra mejor que muchos de los fariseos. O sea, él fue un fariseo de fariseos. Pedro estuvo con Cristo. Juan también, o sea, son individuos. Entonces, es un punto aparte, pero es importante porque realmente me molesta. Ahora, ¿eran hombres simples? Sí. ¿Eran hombres que no buscaban la gloria de ellos, sino la gloria de Dios? Absolutamente. Pero eso no quiere decir que no eran hombres dedicados y inteligentes en la palabra. De hecho, un cristiano debe de ser inteligente. Debe de leer su palabra, debe de aprender y memorizarse la palabra de Dios. Voltemos unas páginas a la derecha, ahí en mismo Hechos 16, versículo 30, otro versículo que usamos en ganar almas, y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer? En versículo 30 de Hechos 16, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. O sea, si alguien nos pregunta, hay que tomar esa oportunidad de darles el evangelio. Pero el punto aquí es de que cuando estamos buscando a los escogidos, los probados en la batalla y en la verdad, tienen un evangelio claro. Ese es el primer punto, un evangelio claro. No tiene nada de suciedad ese evangelio. O sea, la única manera de ir al cielo es aceptar a Jesucristo. Es poner toda mi fe en Él. No hay nada que yo pueda hacer para entrar al cielo. No hay nada que yo pueda hacer para perder esa salvación cuando acepto a Cristo. Nunca lo puedo dejar de creer, nunca, yo no soy más fuerte que Él. El punto número dos es, cualquier otro mensaje es anticristo. Y eso es muy importante porque muchas veces yo hago esos comentarios, eso es del diablo, eso es anticristo. Es que es muy, muy ofensivo. O sea, déjalos en paz, déjalos que ellos hagan lo de ellos y tú haz lo tuyo. Pero vamos a ver claramente que la Biblia no nada más nos está dando tener mucho ojo, o sea, que nos cuidemos, que tengamos precaución, pero también de que preparemos a los demás. La única manera de preparar a los demás es de marcarlos y de ofenderlos un poco, porque tenemos que decir, esos son de anticristo, o esa doctrina es anticristo, o esa iglesia es anticristo. Vemos en 1 de Juan, mantengan sus dedos ahí, pero en 1 de Juan 4, versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Entonces, no nada más estamos esperando el anticristo, el que le gusta a muchas religiones falsas predicar del anticristo, de la marca de la bestia, del 666. Pero la Biblia nos dice desde ese entonces que dice, y ahora ya está en el, que ahora ya está en el mundo. O sea, ese espíritu del anticristo existe desde que Cristo conquistó. Existe desde antes, desde el jardín donde estaba Adán y Eva. Vemos esos versículos. No vamos, por el tiempo no vamos a voltear ahí, pero 1 Juan, ahí en 1 Juan además vemos el versículo 6, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. A lo mejor no cambia inmediatamente, pero no va a estar en desacuerdo. La palabra de Dios es la palabra de Dios, dice, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Puedo hacer un ejemplo muy grande. Yo tengo un amigo en McAllen que cree, él sabe cómo creo yo y sabe que soy un dogmático y él es cristiano, pero no vive su vida igual a la mía. O sea, no es tan estricto en ciertas cosas, no va a una iglesia completamente semejante a la de nosotros. Pero cuando yo le enseño bíblicamente, poco a poco, sobre los últimos años, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de poder enseñarle la palabra, esos cambios han estado saliendo. No, pero no es por mí, no es por mi liderazgo, sino es porque la palabra de Dios cambia si uno cree que es la verdad absoluta. Vamos a 1 de Juan 2, nada más unas páginas anteriores, y vemos ahí en el versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no era de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiestase que no todos son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca pues en vosotros. Si lo que oísteis desde el principio permaneciere en vosotros, también vosotros permaneciere en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y vemos ahí esos versículos que dice que niega al Padre y al Hijo. Por eso no podemos ser hermanos con Cristo, en Cristo con los pentecostés. Los pentecostés dicen que creen en Cristo, pero ellos dicen que Cristo es un Dios que tiene tres modalidades. O sea, a veces es el Padre, a veces es el Hijo y a veces el Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia nos hace claramente que estamos hablando de dos individuos, el Padre y el Hijo. O sea, yo tengo a mi Hijo, pero mi Hijo no es yo, ni yo mi Hijo. O sea, él no es el Padre, ni yo el Hijo. O sea, somos dos individuos diferentes. Entonces, es una estupidez pensar de que alguien puede creer en Jesucristo, pero él es el Dios Todopoderoso. La respuesta más irritante, yo creo que a veces me causa más ira, es cuando la gente dice, tú eres bautista, yo soy, lo que sea, católico, metodista, no importa, ¿verdad?, mormón, pero todos creemos en el mismo Dios. Siempre y cuando sea el mismo Dios, no pasa nada. La Biblia nos es bien claro de que tenemos que creer en Jesucristo para llegar al Padre. Entonces no podemos creer en un mismo Dios porque ellos creen en un Dios que es un Dios. Nosotros creemos en Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el Dios Todopoderoso. Es el único, no existe otro Dios. Si vamos ahí en 2 de Juan, nada más unas páginas a la derecha, 2 de Juan,
1, versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado de tus hijos que andan en la verdad, tal como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a nosotros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. O sea, hay un grupo de individuos en aquí en los Estados Unidos con los cuales yo convivo. Se llama el New Independent Fundamental Movement. O sea, el Movimiento Independiente Fundamental Bautista, pero nuevo. Porque, nada más para darles un poquito de historia, o sea, aquí en los Estados Unidos existía lo que es la Convención Bautista, y en los 50, 60, esa conferencia primero era antibíblica porque las iglesias deben de ser independientes, pero en esta conferencia o en esta denominación empezaron a cambiar las leyes de ellos mismos, supuestamente porque aprendieron algo diferente a la Biblia, y empezaron a cambiar doctrinas importantes para la salvación, doctrinas que pueden mandar a los individuos al infierno. Entonces de ahí se salieron o se separaron iglesias independientes y tomaron el nombre o el símbolo de iglesias independientes bautistas fundamentales. O sea, básicamente lo que dice es que es una iglesia independiente que no tiene otra iglesia o organización a la cual le responde, sino le responde Jesucristo. Es una iglesia fundamental en el sentido de que toda la fundación, toda la base de su fe es en la palabra de Dios, no en lo que dice el hombre. Bautista, porque si uno estudia la historia de los bautistas, era el nombre que se le quedó a todos los cristianos sobre la historia después de que eran anabautistas. Estoy traduciendo, no, pero son nombres. Era un nombre negativo, o sea, era un insulto ser bautista, porque los bautistas en los tiempos anteriores siempre han creído que el bautismo es completo, o sea, que es sumergión bajo el agua, no como los católicos que además te echan agua. Bueno, entonces vemos que ahí dice la palabra de Dios, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Y este grupo de bautistas, o sea, cada generación, no importa qué tan fundamentales hay, eventualmente las iglesias crecen y pierden ese fervor y esa verdad. Siempre va a haber las opiniones de fuera. Entonces, el movimiento de los 60, 70 perdió ese fundamento, esa fuerza. O sea, ahora enseñan doctrinas que no son tan claras. Hay iglesias que quieren aceptar a los, por ejemplo, a los sodomitas. Tienen doctrinas raras o confusas, no necesariamente totalmente equivocadas, pero están mal. Entonces, este movimiento salió de ahí con el plan o el afán de decir, nos vamos a asociar como amigos, pero cada uno de nosotros somos independientes, cada uno de nosotros somos fundamentales, cada uno de nosotros somos bautistas, y nos vamos a regresar a enfocar en la palabra de Dios, no en las tradiciones de los hombres. Entonces, vemos aquí, y una de las cosas que se ve es de que ha entrado esta doctrina de que calvinista, de que, o sea, uno ya está escogido, o de que además existe un Dios, un sentido casi pentecostal. ¿Sí me explico? Entonces, esas son las cosas que tenemos que cuidar, porque si no, entonces no podemos probar ese espíritu, porque tienen un mensaje, ¿qué? Anticristo. Entonces, aunque parezcan a una iglesia fundamental, aunque parezcan independientes, aunque parezcan bautistas, si tienen el espíritu del anticristo, podemos probar ese espíritu y saber que no están probados en la batalla ni en la verdad. Y el punto número 3 es la grandeza de Dios vive en nosotros y ya hemos vencido la muerte. Una de las cosas que vemos también cuando estamos probando eso es de que hacen cosas grandes por Cristo. No son grandes en el mundo, hacen cosas grandes por Cristo.
A lo mejor nunca nos vamos a dar cuenta nosotros, o sea, por ejemplo, nunca nos vamos a dar cuenta de todos los misioneros que fueron dieron el evangelio a todo el mundo. No sabemos sus nombres, pero por alguna razón existe. Por ejemplo, aquí el hermano René es bautista de su país, en Haití, por gente misionera que fue hace muchos años. Nosotros no conocemos los nombres, pero eso es algo grande, porque ya han conquistado el mundo. No vamos a hablar de Joe Austin, que tiene una iglesia bien grande y predica puras falsedades y es un hijo de Satanás. O sea, no vamos a hablar de eso. Vamos ahí a Lucas 11, yo les voy a leer primero de Juan 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora, voltean a Lucas 11 y estamos en versículo 14, dice, y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo, y aconteció que salido fuera el demonio, y este es Jesucristo hablando de él, demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Mas algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, y otro tentándole le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Pues decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y vemos de que aunque el diablo es el príncipe del mundo, cuando Cristo está con nosotros, él es el más fuerte que le quita ese poder. O sea, nosotros no debemos de tentar o buscar una batalla directa con el diablo. El diablo ya tiene la batalla contra nosotros, no por nosotros, porque odia a Cristo. Y la Biblia nos dice que si lo odiaron a él, nos van a odiar a nosotros. Pero sabemos que si estamos con él, ya conquistamos, ya vencimos, ya podemos hacer cosas grandes por Cristo. Volteen a Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 16, versículo 25. Juan 16, versículo 25, y luego vamos a regresar al capítulo que estamos estudiando, a primera de Juan. Pero en Juan 16 dice, estas cosas os he hablado en parábolas, pero la hora viene cuando ya no os hablaré en parábolas, sino que claramente os anunciaré el Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Sus discípulos dijeron, he aquí ahora hablas claramente y ninguna parábola dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has venido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ya ha venido en que seréis dispersados cada uno a los suyos y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, la aflicción es parte de lo que tenemos que vivir en el mundo. O sea, dice aquí, estas cosas os he hablado. La palabra de Dios es lo que Cristo nos habló. Él es Jesucristo aquí en la palabra. Dice, para que en mí, en Él tengamos paz. Muchas veces predican gente de esto para que nosotros tengamos una paz fingida en el mundo. Si tenemos paz en el mundo es que no estamos predicando la palabra de Dios. O sea, si todo nos está yendo como debe de ir. Pero no es así. O sea, dice aquí, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea,
En esta vida va a ser difícil. Mucha gente dice, es que yo ya no me quiero meter en problemas. A mí no me gusta discutir. Tú no estás leyendo la Biblia porque dice, en el mundo tendréis aflicción. Lo que dice es que, pero confiad. O sea, la confianza no es que tenemos aflicción. La confianza es de que tenemos que paz en Cristo porque ya venció al mundo. Ahora, en el último punto y luego hacemos la conclusión, es, el cuarto punto es, el amor de Dios nos instruye a amarnos unos a los otros y al mundo. Por eso ganamos almas. El amor de Dios nos instruye a amarnos unos a los otros y al mundo. Por eso ganamos almas. No ser parte del mundo. Amar las almas perdidas para ganarlas. No ir a la fiesta y al antro con ellos, sino amarlos. Dice 1 Juan 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. A veces no estamos de acuerdo con otros hermanos en Cristo, pero nuestro deber es amarlos. Y con ese amor, entonces nos vamos a enfocar correctamente y nuestras ganas van a ir para los individuos perdidos para ganar almas y tener más hermanos y hermanas en Cristo. En Juan 3:16, mientras yo estoy en Juan, ustedes volteen a Filipenses 2, para darles tiempo de encontrarlo. Pero en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en quien Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y luego, mucha gente le gusta leer el 17, cuando están peleando el Evangelio, que Cristo no es difícil, o no es, cuando te quieren vender un Cristo mansito, ¿verdad? Dicen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y yo siempre les digo, yo estoy de acuerdo, pero no se les olvide el versículo 18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra, ¿qué? Verdad. El que hace la verdad. No nada más es estar en verdad. Que yo no quiero que alguien me conozca y dice, Enrique va a la iglesia. Él realmente cree en la verdad. No, yo quiero que la gente sepa de que yo predico la verdad. De que yo voy y gano almas por la verdad. Porque dice, el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces vemos aquí de que, tenemos que obrar la verdad. En Juan 3, luego unos versículos abajo, ustedes están en Filipenses 2, ya me lo terminamos, pero versículo 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. El que viene de arriba, sobre todo es, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, sobre todo es. Y lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no le verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces nosotros no más tenemos que amar
porque Dios nos ha amado primero, pero también hay que obrar en la verdad para que ellos puedan tener, ver al Hijo o creer en el Hijo. ¿Para qué? Para la vida eterna. Porque dice, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la verdad. No está diciendo que tienes que creer, entender todo. O sea, eventualmente vas a creer toda la palabra de Dios porque crees en el Hijo. Pero hay veces que uno lee algo y no le entra. No, lo que dice es que el que es incrédulo al Hijo. O sea, esa parte de la Biblia, el Evangelio, uno lo tiene que creer. Luego uno puede aprender de que vemos a Jesucristo en Génesis y Éxodo y Levítico y Número. Y que no es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que es toda la Biblia. Ahora están ahí en Filipenses 2, versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable y misericordias, completad mi gozo que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad estimados unos a otros como superiores a sí mismo. Antes bien con humildad estimados unos a otros como superiores a sí mismos. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás, por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que ganar almas porque eventualmente va a llegar un momento donde el Evangelio, el mundo lo va a creer, pero ya no va a ser una ganada de almas, sino va a ser una separación de almas y de condenados. O sea, la Biblia dice, todos, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, no unas rodillas. Todos los que en los versículos anteriores eran incrédulos van a creer en Jesucristo. Pero es mejor de que se doblen la rodilla en adoración porque saben que están en la eternidad con el Rey de Reyes, a que doblen la rodilla solamente para poder ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y luego en la conclusión, estamos ahí en Juan 15, les voy a dar el tiempo de que volteen, Juan 15, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 15, para darles tiempo voy a voltear yo, Juan 15, versículo 8 al 17, Juan 15, versículo 8, la Biblia nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es el fruto? Las almas que ganamos, los discípulos que entrenamos, los proyectos que hacemos para la gloria de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis, es interesante que dice permaneced en mi amor, porque a veces podemos estar salvos, pero estar viviendo una vida del mundo. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Yo, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Entonces, vemos que el título no es algo exagerado porque cubrimos todos esos puntos. O sea, el título es algo importante porque tenemos que probar los espíritus. Vemos que estamos buscando los escogidos de Dios. ¿Son quién? Los probados en la batalla y la verdad. O sea, son unos que tienen el mensaje del Evangelio claro. Nosotros debemos de tener el mensaje del Evangelio claro. No debemos de tener un mensaje del anticristo. Nuestra grandeza de Dios viene de Dios porque ya conquistó el mundo. Nosotros somos más que conquistadores. El amor de Dios nos instruye nada más que nos amemos a nosotros, pero tener esas, que traigamos ese fruto. Si noten, está hablando del fruto en Juan 15 y también del amor a nuestros hermanos y hermanas de Cristo. O sea, uno que va a ir a ganar almas, si está peleado con el hermano, pues de nada vale. Me recuerda la parábola, y con esto cierro, no la tengo enfrente de mí porque no era parte del mensaje, pero dice, antes de dar tu diezmo o de pedir, o sea, de pedir cosas a Dios, ve y arregla los asuntos con los que estás peleados. O sea, vas a venir a mí y Dios, por favor, bendíceme en el trabajo y bendíceme con la familia y con las tribulaciones y con las aflicciones y con todo. Pero Juanita de tal me vio mal y no me entra. No la voy a perdonar. O sea, ¿vistes? No me saludó. Entramos al cuarto, no me saludó. O sea, yo sé que me vio. O sea, tenemos esa actitud de que somos mejor que todo el mundo, y la Biblia dice que tenemos que estimar a otros mejor que nosotros, ¿verdad? Que nos preocupemos en los asuntos de los demás. O sea, tenemos que probar los espíritus en el camino, en la verdad y en la vida. Con eso vamos a cerrar en una oración. Gracias por la oportunidad de predicar, pero Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Padre. Te pido que bendigas a todos los que están aquí con nosotros esta noche. Y especialmente te pido una oración para hermano René y Giselle, y que puedan resolver eso de los documentos que están tratando de resolver. Te agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.